El Club Futbol Sala Molins 99 va començar la temporada amb una derrota contundent a casa contra l'Alcoletge per 2-7. L'equip visitant va ser superior des del principi i es van portar els 3 punts per mèrits propis. Bueno, es un primer partido que ha sido complicado porque nos enfrentábamos a un rival que el año pasado quedó en la tercera posición y es un equipo que está preparado para luchar por los puestos de arriba. Nosotros hemos empezado bastante nerviosos en el partido y no estábamos haciendo todo lo que venimos trabajando en estas últimas 4 semanas, ¿no? También es verdad que el tiempo que hemos tenido es para adaptar al equipo al sistema nuevo que estamos trabajando, tanto defensivo como ataque, y es lo que ha hecho que el equipo todavía no esté lo rodado que nosotros queremos. Pero bueno, hemos cometido bastantes errores, sobre todo en la primera parte, que ha hecho que el marcador se fuera un poquitín de nuestra zona que queríamos, estar dentro de esa zona de marcador, que pudiéramos competir y que llegara a los minutos finales dentro del partido, que era lo que se tenía planificado. Y bueno, a pesar de que hemos marcado el 1-2, luego rápidamente nos han marcado el 1-3 y nos hemos ido al descanso con el 1-3, ¿no? La segunda parte ha sido distinta. Yo creo que no me gusta quejarme de los árbitros ni nada. Ha sucedido como ha sucedido todo y no hay nada que explicar. No hemos competido como teníamos que competir la segunda parte, ha sido totalmente diferente y de hecho pues ha ido en el marcador. Lo hemos intentado de diferentes formas, de 5, apretando, pero bueno, el equipo se ha visto mermado por las 2 expulsiones y por la lesión del jugador del Alex a los primeros minutos del partido, y eso ha condicionado que el partido sea la diferencia del marcador. No en el juego, pero sí en el marcador. Es va veure Molins nerviós al principi del partit, fet que l'Alcoletge, que l'any passat va acabar en tercera posició, va aprofitar. Joan Josep Martínez feia el primer gol del partit en el minut 4. El 0-2 va ser gràcies a una jugada d'estratègia definida per Iñaki Muñoz. No li sortia res al Molins i, a més, Àlex Sánchez Ajo, nou capità del grup, es va lesionar al principi del partit. Alfredo Osorio va fer el 2-1 donant esperances al Molins 99, però el seu gol no va ser res més que un miratge. Abans del descans, Iñaki Muñoz tornava a superar Jordi Riera per fer l'1-3, amb el qual es va arribar a la mitja part. Necesitaba bastante tiempo. Estamos asimilando un nuevo sistema tanto en concepto defensivo como en ataque. Son muy pocos días de entreno, son 2 días a la semana en el que hay que meter técnica, táctica y físicamente también al equipo, y esto cuesta, ¿no? Venimos de un juego de un entrenador a un entrenador nuevo que quiere inculcar algo nuevo, 2 incorporaciones en la plantilla que también estamos metiendo, y bueno, todo necesita y requiere un tiempo y un proceso de correcciones que haga que el equipo asimile todo lo que queremos. Cuando esto suceda, el equipo competirá mejor que ahora, eso está clarísimo. Només començar el segon temps, l'equip visitant tornava a marcar. En aquest cas, el gol va ser de Martí Mateu. Al Molins no li sortia res i algunes decisions arbitrals van fer que l'equip perdés els nervis. Ivan Rodríguez i Rubén García, 2 dels jugadors més experimentats, van acabar expulsats. En una falta indirecta rematada per Patrick Jussera, l'Alcoletge va marcar l'1-5 i va sentenciar el partit. Els visitants no es van conformar i van anar per la golejada. En una contraràpida van marcar el 6è. Iñaki Muñoz aconseguia el seu hat-trick. A falta de 4 minuts, Karim Benaliti feia el 2-6. La remuntada era molt difícil. I encara ho va ser més quan Carles Ferrer va marcar el definitiu 2-7. Bien, contento. El equipo de los jugadores es fenomenal. Aquí hay un grupo, ya me lo habían comentado cuando yo firmé con ellos, hay un grupo humano tremendo, hay un grupo de una directiva grandísima que está trabajando, es un club que está creciendo a nivel estatal, tremendamente está creciendo, con 20 equipos, y bueno, es un poquito que tenemos que ser nosotros el espejo de la gente de abajo, ¿no? Y es lo que vamos a intentar, de que el del equipo, tanto como el club, queremos dar un saltito más, y para eso venimos, para intentar de ayudarles a ellos a que dé ese saltito en el club. L'equip haurà d'adaptar-se al nou projecte si vol tornar a ser competitiu a Tercera Nacional.